Internacional, como siempre, eh, hay que investigar, averiguar bien antes de hacer las cosas. Por eso en Galáctica te acercamos siempre a la información clave y precisa, analizada. Eh, y lo que tiene que ver mucho con esta cuestión de las cripto de San Pedro, esta, este curro del negocio piramidal que se conoció, que bueno, ya eh, se venía hablando hace bastante tiempo y aquí en Galáctica lo comentamos en varias oportunidades, eh, hubo otro de los grandes errores que se cometen en la Argentina eh, por la falta justamente de evaluación y de investigación adecuada. Eh, lo cierto es que se equivocaron de destinatario en el allanamiento, a ver, vamos a ir a, a la cuestión real, ¿no? De lo que se generó en las últimas horas. Siempre hay como que una idea de... Payasear o hacer algo espectacular para eh, dar a entender que se está trabajando. Pero el allanamiento que se hizo en San Pedro estuvo mal realizado, evidentemente, eh, las falencias. En el caso de eh, también el allanamiento eh, por Ryan Bauer, eh, este a la Par Club fueron eh, por fotos de Instagram, eh, desconociendo, y eso demuestra la falta de investigación que hay en la Argentina en esa materia, ¿no? Este, lo cierto es que la división antifraude de la Policía Federal que allanó la financiera Overcash y una casa en el Apart Club a la que llegaron, bueno, por error, ¿m? habían visto fotos en redes sociales del referente, en este caso, de la casa de cambios en ese inmueble, propiedad del excomisario. Escuchen esta, ¿no? Porque es, es, es toda una película. Esta Argelandia realmente no cambia más. Bueno, la casa era propiedad del excomisario general Sergio Pérez, concretamente, ¿Quién se sorprendió por la situación? Le cayó un allanamiento a un policía y él dice que no tiene nada que ver. Y eso también, por supuesto, lo denunció, está afectando su honor. La cuestión es que la inmediatez con que la justicia federal intenta de alguna manera actuar en el caso Rainbower, eh, eh, llevó en este caso a la División Antifraude de la Policía Federal a allanar una vivienda por error tras revisar... Fotos del Instagram. ¿Mm? Bueno, ustedes saben que el, el día de ayer personal de la Federal irrumpió en la financiera Overcash ubicada en la calle Mitre al 800, justamente en la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, en el Cordón Norte, en el marco de la investigación que sospecha que la plataforma de captación de inversión en criptomonedas del denominado Nike Consortium está vinculada a delitos como el lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada. Bueno, nosotros hablamos con una especialista, eh, una periodista local, ¿eh? que nos acaba también de aclarar y de confirmar esta información que estamos emitiendo en forma exclusiva en Galáctica. Internacional como primicia, se trata de la periodista eh, Lili Berardi, eh, una mujer de, de muchos años dentro del periodismo sanpedrino, reconocida en todo el Cordón Norte, quien eh, confirma lo que estamos eh, trasladando a ustedes, ¿no? En esta edición de Galáctica Internacional Noticias. En ese marco, las órdenes de allanamiento, dicen, fueron libradas a nombre de quien dice el documento oficial. Sería el responsable, supuestamente. De la financiera Overcash, además del local de ese lugar, que tenían que allanar un domicilio en el barrio cerrado a Park Club de San Pedro, ¿eh? con coordenadas precisas que llevaban a una vivienda determinada. Allí, bueno, los resultados fueron negativos. No solo, fíjense, porque no hallaron nada relacionado con el grupo financiero, este, este famoso Rainbow Wex, con X final. Eh, tampoco el Nike Consortium o la financiera Overcash, sino porque fíjense, la persona que fueron a allanar no tiene nada que ver con la casa en cuestión. ¿eh? En la vivienda reside el excomisario general Sergio Pérez, uno de los sanpedrinos que más alto llegó justamente en la policía bonaerense, de la que fue segundo a cargo durante el gobierno de María Eugenia Vidal, tras ser superintendente de seguridad vial. ¿Eh? Le cayeron al hombre a allanarle la casa y, bueno, imagínense un oficial de la policía provincial totalmente sorprendido. Pérez eh, eh, no solo este, estaba impactado, sorprendido por la situación, sino también de la difusión que se hizo del procedimiento, puesto que a pesar de que resultó negativo, eh, me aclaran aquí desde San Pedro, eh, porque se equivocaron de casa difundieron fotografías de personal de la Policía Federal en la puerta. ¿Mm? Eh, estas cosas que pasan en la Argentina, evidentemente, no cambiamos más, no aprendemos más. ¿eh? Lo mismo que hace el presidente, que tira tu hijo de información errónea que no tiene nada que ver con la realidad. Habló en las últimas horas diciendo que sí, que había tantos estudiantes que, en fin. Eh, no, no lo estudiaban que esto que el otro, cuando la realidad es todo lo contrario, o sea, no se informan, tienen colaboradores que son un verdadero desastre, ¿no? Bueno, lo más extraño es que la premura por allanar al responsable de la financiera, al que supuestamente provocó esta tremenda estafa a una gran cantidad de personas, la policía federal habría considerado que ese era su presunto domicilio extraordinario por fotos de Instagram, ¿Mm? o sea... Laburan por las redes sociales, no lo investigan como corresponde. Es que justamente en su perfil, fíjense, el propio titular de Overcast tiene imágenes de una fiesta eh, de Año Nuevo del 1 de enero del 2021. ¿eh? Se basan en eso. Ni siquiera fotografías actualizadas. ¿eh? A la que, bueno, fue invitado por la entonces pareja de Pérez, lo que hizo suponer a la gente de la Policía Federal Argentina, que podría ser la casa del responsable de la financiera, y nada que ver. ¿eh? Llegaron sencillamente por las coordenadas de la fotografía, sin haber hecho un chequeo previo. ¿eh? Esto es lo que señaló el propio excomisario Pérez. Al llegar, dice acá, y constatar que él era el propietario, simplemente realizaron, dijo por lo menos el mismo comisario, un acta con la realidad de lo acontecido lo planteó justamente el excomisario Pérez. ¿eh? Él se retiró por la puerta grande este, en la policía eh, y también dicen que lo conoce todo el mundo y realmente bien, que nunca tuvo problemas y se encuentra de la nada ¿eh? por una foto de una persona en mi casa en medio de una situación, lo dijo Pérez, que nada hay que ver, ¿eh? que yo no tengo... Nada que ver, que realmente está afectando su honor. ¿eh? La Policía Federal tenía orden de secuestrar teléfonos, los teléfonos del de lugar, celulares, computadoras, dispositivos electrónicos, cámaras de seguridad y su almacenamiento. También Biblioratos y cualquier otro documento relativo a contabilidad, cheques, pagarés, títulos de valor, máquinas contabilizadoras de dinero y cualquier otra documentación. Que pudiera estar relacionada con operaciones vinculadas eh, a estos muchachos del gran Curro grande de las criptomonedas de la Argenlandia de hoy, Rainbowex y al Nike Consortium, eh, tal como lo hicieron en la financiera de la calle Mitre 860. Bueno, esto es el informe que va a estar publicado en minutos nada más también en el diario La Opinión, el semanario del propio. Lugar de San Pedro, provincia de Buenos Aires, y que te lo adelantamos gracias a la gentileza que tuvo la querida amiga periodista Liliana Berardi desde su puesto de trabajo allí en San Pedro para darte la verdad, la información clave y precisa como siempre lo hacemos aquí en Galáctica Internacional. Ya volvemos con más información, entrevistas y quédense allí porque se viene el análisis de nuestro querido amigo. Manuel Castro con toda la información internacional en minutos aquí en Galáctica para vos.